Claro, vamos a repasar los feriados porque se viene otro fin de XXL. Realmente el fin de pasado fue récord en cuanto a la movilización de turistas y lo que estamos diciendo, ¿no? El previaje que ha ayudado muchísimo a la instalación de empleos fijos, que era lo que se quería hacer, ¿no? Hace bastante tiempo, ya en la edición número 4 del previaje. Bueno, y en este caso se viene el fin de XXL de junio. Va a ser... Sí. El sábado 17, que es el día del paso de la inmortalidad de San Martín Miguel de Güemes, feriado Martín Miguel de Güemes, sí, que es el feriado inamovible, al martes 20, que es el día de paso a la inmortalidad de Manuel Belgrano, que es también inamovible. O sea que tenemos, se trata del 17 de junio, sábado, fallecimiento de Güemes, del 20 de junio, feriado por el día de la muerte de Belgrano. En el medio está el día del padre, aviso. Tenemos el día del padre en el medio, es verdad. Exacto. ¿Es viernes, sábado, domingo y lunes? Entonces, no, 17 de junio. Lunes y martes. Ah, porque el 17 el sábado se traslada al lunes. 17 exacto de junio, Güemes. Sí. 20 de junio, Belgrano. Y tenemos este fin de XXL. El 19 es puente. Claro. No, no, no se traslada. En realidad, ya te digo. Ya no se traslada. O sea, que trabaja el que trabaja... Son tres feriados. Claro, el que trabaja el sábado 17, en ese caso debería computarse entonces, por ejemplo, en los trabajos. El 17 dobles es inamovible. Claro. El 19 es puente, no, y el 19 es puente turístico. Me parece que sí, me y el 20 también es inamovible porque es el paso a la inmortalidad de Belgrano. Muchos en entonces otro... tenés 17, 18, 19, sí, 20, siendo 17 el sábado. Doblete. Mucho, pero bueno, si laburás el sábado es feriado. Mucho se luchó desde la ciudad de Rosario para lograr que el 20 sea inamovible. Recordemos que se trasladaba el 20. En Rosario seguía siendo feriado el día 20. ¿Por qué? Por todas las celebraciones por el Día de la Bandera. Claro. Y bueno, se ha logrado, en fin, definitiva lograron. Quedaron poquitos de los movibles, ¿no? Hay tantos feriados de fin de cumpleaños. Sí, hay tantos feriados largos, pero hay tantos feriados largos que la calle no se siente tanto. La gente necesita también laburar y algunos se van, obvio. Sí. Pero si no, yo el 25 de mayo veía todos los locales abiertos. Pero depende más. Con lluvia, todo, estaba todo abierto. Un feriado nuevo, el del puente del 25 de mayo también. En general no estaba. De hecho, como récord, 1,5 millones de personas se trasladaron, cuando generalmente son unos 4 millones de personas que se trasladan en el país. ¿Cuántos feriados se vienen y cuáles son? A ver. 17 de junio, lo que decíamos, paso a la inmortalidad de Güemes. El 20 de junio, Belgrano. Tenemos ese 19 que es puente turístico ya. Si vos ya tenés el calendario, viste que ya te aparecen los feriados, dice que el 19 es puente turístico. Fíjense, chequenlo en los celulares. El 9 de julio, el Día de la Independencia. El 20 de noviembre, que es el Día de la Soberanía Nacional. El 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María. Y Navidad del 25 de diciembre. Son los próximos que quedan. Entonces, bien, el 17 de junio, el 20 de junio, tenemos el 19 que es puente, el 9 de julio, el 20 de noviembre, el 8 de diciembre y el 25 de diciembre. Ahora tampoco igual para el... Ya estamos. Navidad. Ya terminó el año, chicos. No se mueven. Listo. Chicos. Bueno, tenemos pan dulce de 100 ducados, chicos. Para es verdad, tenemos el otro día, el otro día hablaba con Mauricio Abalza en los Estados Unidos. Sí. Y Estados Unidos tiene 4 feriados en todo el año. Sí, por eso te digo, hay muchos feriados. Laburamos cada vez menos, ¿eh? Y si podemos encontrar algún feriado más para meter en el medio, también. Digo, ahora, pero la movilización turística es fundamental. Sí, para el turismo, para los sectores turísticos, ha ayudado muchísimo. Claro. Todo esto. De hecho, se han mantenido puestos de trabajo y lo recalcamos siempre. Digo, el gran acierto de este gobierno para mí ha sido, y el casi único plan exitoso ha sido el previaje, ¿no? Con Matías Lamens a la cabeza. Pero digo, después lo que se queda en la ciudad y lo que tienen un comercio y tienen que pagar el los mismo chicos dinero sin a fin escuela de mes, ¿viste? Se les complica. No, también. Pero es lo que decía Dos días Gasti, menos de laburo por mes es un es no, pero un es lo que dicen, menos. Abren igual y hay movilización porque también la gente que va a recorrer esos lugares compran en esos comercios, no sé, gente que vino de viaje el 25 de mayo acá a Buenos Aires. Sí. Claro, los comercios estaban abiertos, como bien decía. Pero más que nada por necesidad, porque ya es como, bueno, si se toman literal todos los feriados, es demasiado. Si vos te quedas en tu casa. Hay comercios, se ponen un kiosco, el kiosco que vive de las clases, que está esperando que empiecen las clases para poder vender. Que a la escuela, como que pierde varios días. ¿No? Los paros, todos, la escuela. Pero por contrapunto, digo que esto de los puntos turísticos, incluso que no eran. Muy los que no son tan habituales, que se convirtieron en muy concurridos. Y el tema también del cambio, que así como es muy desfavorable en un montón de situaciones, lo que se ha generado es que cada vez hay más turistas
del extranjero. Obviamente que claro, contamos aquí todos los problemas con los que lidiamos a diario con la cotización del dólar, pero eso en el contrapunto este, en cuanto a lo turístico, cada vez vemos más extranjeros que llegan al país en distintos momentos del año. Muy bien, entonces ya sabes, 17 igual que sábado, 18, bueno, domingo sería ese fin de XXL. Después tenés el lunes 19, que es puente, y el martes 20 de junio, que es inamovible. Ahí tenés ese fin de XXL. El próximo, ya está, estamos muy cerquita.